con nuestra misma visión, ¿no? Trabajar por nuestros derechos. Y aun cuando no hemos completamente, ¿no? Como derecho de mujeres, pero sí hemos logrado que se nos respete, por ejemplo, estos espacios. Porque yo digo, porque vengo desde 15 años atrás, ya tengo 5 años, ¿no? 15 años que empezaba en la Laguna, 15, 17, a formar grupos ya, ¿no? A formar pequeños grupos. Y aquí hay algunas compañeras que era difícil salir a una reunión, por eso, por la pérdida de tiempo, porque los esposos no querían, que salgamos, y ahora es normal. Ahora ya ellos respetan, ya me voy a una reunión, ¿no? Sí, y la palabra de nosotros no era escuchada. Y ahora ya se nos toma en cuenta, ya. Y como corporación misma que hemos alcanzado grandes logros, pues. Porque esta organización, sinceramente, es reconocida no únicamente a nivel local, a nivel municipal, es reconocida a nivel departamental, inclusive nacional ya. Pues eso es un logro. Eso es muy importante. Y digamos que estamos como las mujeres líderes ya de cada organización y de cada corregimiento. O sea, las bases fundamentales de cada organización para que jalone a las demás que vienen detrás de ellas. Y los espacios que se brindan a raíz de eso, pues han cambiado, tanto en lo personal, en lo económico y en el impacto que ha creado dentro de una sociedad al visibilizar a la mujer campesina. Yo les contaba inicialmente que anteriormente nosotros buscábamos las instituciones, ahora las instituciones llegan a nosotros a buscar ese espacio. Eso ya en equidad de género, mire cómo ha ido cambiando esos espacios y cómo nosotros como mujeres hemos mostrado en sí, dentro de la organización y por fuera de la organización. Muchas de ellas han participado en espacios donde no se ha logrado ir todas, ¿sí? A viajes de experiencias, a intercambio de experiencias, han tenido la posibilidad de hacer los trueques y son espacios donde ellas transforman la calidad de vida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pedir permisito a este hermoso territorio, estas mamas y estos taitas que nos han heredado estas tierras tan bonitas aquí en Nariño. Darles un abrazo grande como mujeres campesinas que somos y pueden haber también aquí hermanas indígenas. Yo hago parte de la Red de Agroecología del Departamento de Nariño, ¿no? La Red de Agroecología de Nariño no es institucional, es de campesinas y campesinos agroecólogos que nos fuimos encontrando y dijimos, no, pues tenemos que juntarnos. En este año, ¿cuál es la apuesta política que venimos buscando la Red de Agroecología en Nariño? Que con el gobierno que estamos, consigamos un espacio en aquí en Pasto, que es la capital, donde podamos llegar todas y todos los que producimos agroecológicamente, quienes ojalá ustedes ya empiecen la tarea y empiecen a transitar a ese caminar y algún día también lleguen allá. Nosotros estamos, porque nosotros ya no estamos con el intermediario. Nosotros ya vencimos eso que es del productor al consumidor consciente, ese es el nombre que le damos, porque el que compra nuestros productos es el que hace conciencia que lo que lleva a su casa es un alimento. Tenemos
tenemos que enfocar a nuestros hijos, a descubrirlos, a cultivar las hortalizas con amor orgánico. Ya, enseñarles a eso. Yo digo que la lechuga, la coliflor y la acelga, pero ya con abono orgánico, por el motivo de que ese otro abono va a hacer daño para la salud. Campesino es importante porque nosotros suministramos la comida y no nos reconocen a nosotros. Por ejemplo, la gente del centro debía de decir que la comida tiene por los campesinos y a nosotros no nos reconocen, no nos dan ese valor importante que tenemos los campesinos. Ahora hay una oportunidad importante que está dando el gobierno en la construcción de del plan de desarrollo. A las comunidades tenemos el derecho de participar y nos dan esa oportunidad para solicitar, para pedir, para exigir que al campesino se lo respete, que al campesino se lo reconozca como sujeto de derechos. Eso haría que el trabajo del campesino sea valorado, sea importante. Se está pidiendo también que el campesino tenga una cédula campesina que lo identifique como tal, únicamente a los productores, a los campesinos que de verdad están produciendo. Entonces, creo que eso es importante, esa oportunidad que se está dando, y todas las comunidades en todos los corregimientos deben hacer eso, deben asistir a esas asambleas y participar y exigir. Esa es la única manera que el gobierno nacional nos tenga en cuenta como campesinos. Actualmente, pues, ahí desde el Congreso hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en segundo debate para el reconocimiento del campesino, ¿sí?, como sujeto de derechos. Esto, pues, en parte le da más que todo como unas herramientas jurídicas, ¿sí?, para, por ejemplo, espacios de participación, lo que tiene que ver con rubros, ¿sí?, desde el presupuesto general, todo eso, pues, que se vea reflejado en el campo, ¿sí?, en la inversión en el campo. Cuyatón surge de los abuelos sabedores cuando decían, para trabajar en el templo, las familias donaban un cuy, donaban una gallina y con eso se hacía los bazares, el bazar. Y entonces cuando ya teníamos todo rejuntado, la gente, les vendíamos a ellos mismos y veníamos aquí al parque, consumíamos y con eso. Entonces la cuyatón consistía en lo mismo, retomar lo del abuelo sabedor que estaba en la investigación y surgió bien chévere eso. Sí. Entonces después dijimos, pues hagamos la cuyatón, ¿no? Ah, sí. Se llamó la cuyatón. Belleza, ¿no? Y eso fue lo más hermoso porque esas formas son ver al pueblo unido nuevamente en torno a la minga. Entonces el CESMAC igual, que estuvo ahí presente, él diseñó un prototipo de cómo se veía la iglesia iluminada. Y luego dijimos, vea, queremos iluminar esto, nos cuesta tanto esto, pero necesitamos plata. Entonces vamos a hacer la cuyatón. Trabajamos, pero queremos herramientas para trabajar, y un espacio para poner los productos es una herramienta para que cuando nos pensemos un mercado campesino de trueque, de lo que venimos haciendo, que ustedes deben venir haciendo y en todas las organizaciones se hace, los mercados campesinos, el trueque, el caminar de las semillas para cambiarnos las semillas y oxigenarlas, porque no es que yo aquí las tengo y eso es, entre caminan más en la agroecología, se oxigenan de tierra a tierra, como haciendo esa abuela. No nos olvidemos, que era, préstame la semilla, te la presto y la cosecha me la vuelvo. Salió de mi tierra, se fue a nutrir allá y volvió. Pero en ese tiempo estaban descontaminados nuestros suelos. Hoy en día ya no podemos darnos ese lujo de prestar la semilla, ya es entre agroecólogos, porque pues, si no, puede haber transgénicos por allá, pueden haber híbridos por allá que me los lleven a contaminar mi huerto.
Pero eso se está haciendo. Y hay otro grupo de mujeres que ya están en la transformación. Entonces, cuando llega harta cosecha, pues, como la madre naturaleza, nadie la puede frenar, puede ser que haya sobreproducción, abrimos los mercados y lo que no se transforma. Eso fue en el paro que salió, ¿no? Eso sí fue. Sí, en el paro. Eso fue una reunión que hubo acá en que es para decirle a la gente por qué se protestaba. Entonces dijimos, pues no vamos a ir a destruir nada, absolutamente nada, a la ciudad ni acá, no necesitamos destrucción, sino que construyamos a partir de que la gente saque sus productos a vender, y si no, ¿cómo va a ser? Estamos cerrados totalmente. En pandemia se hizo lo de los mercados también, ¿no? Sí, para donar a la gente que no tenía. Entonces se empezó como en el grupo, vean, que tienen. Y venían unos a dejar aquí y otros son de Gabriel. Y ahí se empezó a repartir los mercados así. Yo trabajo aquí en el Centro de Salud de Catamico, ¿no? Allá sí lo reciclamos, el verde, el negro, el blanco y el biológico, ¿no? Con el biológico ese sí, pero sí se coloca, por ejemplo, guardianes aparte, los fármacos aparte, el fármaco punto, el que es el archivo aparte, todo, ¿no? El archivo sí lo regalamos, sino que lo recoge. Todo está en la salud del suelo. O sea, si usted maneja. Yo siempre pongo de ejemplo el bosque. El bosque no necesita que lo estemos fumigando. Nunca. Y a él le llegan bichos, acaban con las hojas y vuelve y se regenera. Y usted va a ver el suelo, es un suelo muy, muy bueno. La tierra puede vivir sin nosotros. Ella con el tiempo se va a recuperar, pero nosotros nunca vamos a poder vivir sin ella, ¿cierto? ¿Y ahí quiénes quedamos en los territorios? Las mujeres, porque los hombres se tuvieron que ir. Los hijos se tuvieron que ir a buscar el sostén. Así sea, bajarse a la ciudad, a servir a otro, a desgastar su juventud, a tantas cosas, porque la educación sabemos que es fundamental y tenemos que educar a nuestros hijos, porque la academia es importante, pero no quiere decir que eso es para que se vayan de la casa. Y lo que decía la señora compañera, esa crisis del despojo del campesinado en frente a cómo vamos a cuidar la tierra, es mundial, no solamente es aquí en Nariño. Bien complejo lo que nos dice la compañera, que esa tradición, ¿sí?, o como ese relevo intergeneracional se está perdiendo. Nos ocupamos a veces de eso, por ejemplo, de estudiar, ¿no? De ser alguien en la vida. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es ser alguien en la vida? ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas personas que tienen su estudio, tienen su carrera, ¿sí? Pero ¿será que por eso los hace alguien en la vida? Ustedes, por ejemplo, como productores, como campesinos, ¿no los hace alguien entonces? El reconocimiento se inicia por ustedes, ¿sí? Por cada quien. No hay que esperar que de pronto venga una organización, venga por ejemplo alguna institución y les diga, no, claro, ustedes como campesinos, muy bien, vengan, hagamos. No, el hecho de coger la tierra, ¿sí?, sacar las papas, eso los tiene que volver a ustedes orgullosos, ¿sí? Entonces, y esa es la propuesta, pues, que también se hace un poco, ¿no?, en reconocer ese tipo de acciones que día a día ustedes hacen y que le aportan a esa construcción en la sociedad como campesinos. Lo de, por ejemplo, bueno, que estudie, listo, está muy bien, si es su decisión, estudie. Pero también, listo, mi hijo, vea cómo después usted viene y nos aporta a nosotros, ¿sí? Le aporta a la familia, le aporta acá al territorio. Hay muchos casos.
donde, por ejemplo, se forman académicamente y luego toda esa retribución, ya desde la parte laboral, la van a hacer a los territorios, ¿sí? En el caso, por ejemplo, con poblaciones indígenas, investigaciones, trabajos académicos, se desarrollan, ¿sí? Trabajo comunitario. Pero entonces, creo que también depende un poco de ustedes, desde ese reconocimiento, en que no se pierde ese relevo generacional, ¿sí? Pues porque de una u otra manera, no solamente se pierde el relevo, sino que se pierden unas costumbres, se pierde toda una cultura, ¿sí? Y la idea pues es que tampoco lleguemos a extremos, ¿no? Entonces los compañeros nos preguntaban, ¿qué está haciendo usted para llevarle una buena alimentación a su familia? Decía, ¿no? Y a veces nosotras creemos que lo que hacemos es simplemente es el entorno de la huerta y lo que llevamos a la olla. Entonces aquí tengo la olla con toda la diversidad de colores, que es la maravilla que hacemos en las huertas. Estos azules son el agua. Todas sabemos que la base fundamental para la alimentación es el agua. Primero, ¿qué hacemos en la de fuego? Primero paramos la olla y es con el agua. Entonces tenemos que pensarnos de dónde está el agua, de dónde viene el agua y cómo viene el agua, que es lo primero que nosotros consumimos en la mañana. Ese espacio de la huerta, por ejemplo, ese es un espacio que aparte, por ejemplo, de producir algunos productos orgánicos, productos más limpios, también es un espacio saludable, ¿no? Tanto para la familia, ¿sí? Que es las personas que se alimentan de esos productos, como para los recursos, ¿sí? El suelo, el agua, ¿sí? Entonces es importante que reconozcamos esas cositas. Primero que todo, digo, en el hogar, ¿no? La palabra hogar viene de hoguera. Es algo muy fundamental que nuestros abuelos nos han enseñado. Es la cultura de cada uno en cada sitio que nosotros estamos ubicados. El hogar es fundamental, como decía mi abuelo, el hogar es el primer lazo de la familia. Y también dibujamos familia, somos 4 integrantes, trabajamos en la huerta casera, todos trabajamos igual, todos nos colaboramos en familia. Primero que todo se hace es, pues, colaborando con el medio ambiente y haciendo los abonos orgánicos, tanto para no hacer contaminación al suelo y no hacer contaminación al humano. Pues se acaba de decir y reconocemos que todos somos iguales, todos somos los mismos, ¿sí? No hay uno que digamos que porque estoy, soy de Cabildo, tengo otra, una diferencia o que tenga un grado más, es mentira. Somos iguales todos, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos unas malas interpretaciones, malos entendidos, pero que de resto pues somos iguales y todos sembramos mancomunadamente y todos casi nos servimos de la misma olla, como decimos, ¿sí? Una iniciativa que también teníamos era de arrendar un lote, ¿no? Sí. Y poner todos los sábados, los domingos, de vender cuy, pues cuy, no. Gallina, lo que más te compren, ¿no? Pues. Aprendizajes, pues cuando venían a chicos. Lo que nos venían a enseñar de eso, de hacer postres. Eso sí era. Los chorizos. La parte como de capacitación, sí, lo que han recibido. Eso sí. También a vender. Y que no sea que porque es agroecológico es algo incansable para nosotros, porque la agroecología y el producto limpio se ha vuelto como también como un negocio, ¿no? Y entonces como es así limpio, pues claro que tiene que valer más, porque es duro producir. Pero que tampoco se vuelva algo que nosotros, las y los campesinos, no lo podamos consumir.
La importancia de la política pública en salud colectiva de aquí del municipio es importante porque de una u otra manera cambia ese concepto, ¿no?, que se tiene de salud. Muchos asocian a salud cuando no se está enfermo, por ejemplo, o no se asiste a una institución prestadora de salud. Entonces es necesario ir cambiando ese concepto por algo más desde la prevención, ¿sí?, desde esa relación que se tiene con el medio, con el ambiente, y mirarlo como la garantía y la reivindicación de los derechos de las personas, ¿no?, que se tienen, iniciando desde los territorios. Teniendo en cuenta que el municipio de Pasto es netamente su vocación agrícola, actualmente pues en el sector rural se mira cómo el uso indiscriminado de agrotóxicos, el uso excesivo de estos químicos para la producción de alimentos es muy utilizada, es muy alta. De ahí la importancia de reconocer la alternativa de la agroecología, de la cual la política pública hace énfasis para la producción de alimentos, alimentos sanos, que sean sanos a nivel del cuerpo, ¿sí?, con las personas, y también algo muy importante es con el ambiente, ¿no?, que sean amigables con el ambiente.